Bien, restablecemos la comunicación con el economista Erwin Ronquillo. Justamente, economista, buenos días, bienvenido una vez más a nuestro espacio de noticias. Le comentaba y también le preguntaba si en estos dos años de gobierno ustedes han logrado pues cumplir las metas por las cuales ustedes pues en lo posible dijeron al país de que iban a trabajar por los niños en el país. Sí, efectivamente. Nosotros desde que comenzamos a trabajar en la Secretaría Técnica y cuando el presidente asumió el mandato y definió que esto iba a ser una prioridad de su gobierno, hemos tomado ya algunas acciones. Por un lado, hemos mejorado la atención materno-infantil en los centros de salud. Hoy por hoy existe dotación completa de suplementación nutricional en los centros de salud, vacunas del cuadro pediátrico. Adicionalmente, hemos atendido en los centros de salud a 680 mil niños, niñas, mujeres embarazadas, y en los servicios del MIES estamos atendiendo a 257 mil niños y niñas a nivel nacional. Aparte de esto, son 50 mil mujeres que están recibiendo un bono de ayuda nutricional, el bono de infancia futuro, que nos permite darle un piso de protección social a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Y con la inclemencia del tiempo, justamente, lo que estamos viviendo actualmente, que hay muchas comunidades, muchos cantones que lastimosamente están anegados con las lluvias, ¿ustedes están logrando llegar donde ellos, justamente, con lo que usted nos acaba de mencionar, con el tema del bono y también con la asistencia para tanto madres y niños? Dentro de todas las acciones que estamos realizando en conjunto, como gobierno, en conjunto con el MIES, con carteras como la Secretaría de Riesgos, estamos llegando a los beneficiarios que forman parte de este grupo objetivo dentro de los 1000 primeros días de vida. Esto nos ha permitido llegar a tiempo y con soluciones reales a quienes realmente, digamos, a quienes más lo necesitan, y que gracias a este programa, el programa emblemático del presidente Guillermo Lasso, les podemos entregar un paquete de prevención para la desnutrición crónica infantil en una etapa que es tan crítica dentro de su crecimiento. Bien, gracias al economista Erwin Ronquillo, quien es secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.